Bueno, vamos a continuar aquí en el Fórmula 1. La trayectoria del BMW. Estábamos en Bélgica. Vamos allá. Ahí está, Gran Premio de Bélgica en Spa, Francorchamps. Estaba la cosa bien y a la vez mal. O sea, hemos estado mejorando el coche, pero hemos tenido dos fallos en las piezas, así que bueno, tenemos buenas expectativas de futuro, Samuel, pero esas... Dice hola. Hola, buenas. Pues nada, esos fallos que hemos tenido ayer nos han perjudicado. Las piezas llegarán más tarde, habrá que volverlas a poner alguna, que creo que me queda. La última que falló y bueno. Pues nada, estamos aquí a estas horas. Bueno, como es viernes, quería haberme puesto por la tarde, pero me he liado con una cosa y al final se me ha hecho tarde. Y nada, como es viernes, pues vamos ahora de nocturno a echar una carrerita. Ahí está, no hemos mejorado nada para Spa, pero bueno, es lo que hay. La carrera... Bueno, habrá que ver, que en teoría en seco, pero ojo, va a estar el cielo, va a estar nublado. Venga, vamos para... A ver, no tenemos puntos apenas, me lo gasté todo. Vale, voy a ver si me acuerdo luego. Voy a poner ese motor para tener el otro más fresco. En los entrenos voy a usar ese y luego ya cambiamos al otro. Para la carrera y bueno, hasta la carrera que de antes de que nos queden cuatro, para usar el otro motor que tenemos nuevo para las últimas cuatro. Y bueno, vamos a empezar con los entrenos. Pues nada, espero que haya ido bien la tarde de viernes y nada, mañana sábado, sabadete. A ver, que me lío con esto. Vale, ahí no hay nada que hacer. Cargamos el setup. Vale, vamos a comenzar a coger un poquito de ritmo. Antes de realizar alguno de nuestros programas de entrenamiento, no tienes por qué completar todo. Venga, que sí, Jorge, que sí, que ya me lo sé lo de los programas. Vale, ahí estamos. Vale, tu objetivo es cruzar todas las puertas de curvas que puedas con la mayor velocidad y precisión posibles. Mucha suerte. Vale, bien, va la cosa bien de momento, encadenando la primera curva con la bajada ahora, antes de Rush. Bien ahí la subida. Vale, llegamos a 330. Ahí ya empezaba el motor a no subir ya prácticamente de velocidad. Cogidos un poco abiertos. Bueno, esta vale, porque ha sido verde. Vale, ahora viene la bajada. Y esta curva, que ahí parece que se me... noto que se me va un poquito el coche de la parte de atrás. Vale, habrá que intentar encontrar el punto óptimo de soltar acelerador, si acaso frenar ligeramente. Habrá que verlo. Ahí se nos va el coche. En esta curva, si pisamos mucho el piano, noto el coche un poco sensible, ¿eh? O sea,
Que depende de cómo esté el coche, igual. Fijaros, se me cuando hago un giro un poco brusco hace algo raro, ¿eh? Así poco espectacular. Es que si cojo mucho el piano se me va de atrás. Bueno, a ver si podemos rodar el problema de este programa. Vaya, ahora encima la he cagado. Ay, no me digas que no voy a poder coger ahora. Joder. Pues nada, esperemos que sea suficiente, yo creo que sí. Lo que pasa es que cuando no pasas por uno te quita bastantes puntos. Que el problema de este programa es que aunque una curva no la hagas bien, pero bueno, si vas rodando normal, pues vas dando vueltas y le vas cogiendo el punto. Pero aquí como hay que pasar sí o sí por la zona, no quiero arriesgarme aquí a después de ese punto rojo. Vamos a intentar coger todo el morado. Ahora me paso de frenada, joder. Empezamos mal, de momento. Vale, mejor ahora. Y a ver, superamos, ¿no? Mejor puntuación. Vale, ok. Hemos hecho justo, creo, el programa de puntos. Vale, vamos al siguiente. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, incertidumbre para la carrera, ¿eh? A ver si no nos llueve. Porque, bueno, si llueve. En este circuito solo suele pasarme que hay cambios de tiempo, ¿eh? Está seco y luego llueve, o al revés. Eso es una putada. Aunque bueno, mejor eso que no toda la carrera en agua. Para carreras en agua ya tuvimos la de Gran Bretaña. Vale, apretamos aquí en la bajada. Me gusta dar el ERS y soltarlo ahora, quitarlo ahora, para que el coche suba con energía. Porque ahí en la subida pierde velocidad, pero si le metemos bien la potencia antes, ganamos algo de velocidad. Bueno, pues a ver qué tal, ¿eh? También es verdad que antes llevamos la goma dura. También eso influirá un poco en el tema del agarre. Por eso notaba el coche un poquito más complejo. Mira, aquí ahora por ejemplo he podido girar. Bueno, no se nota 100% cómodo el coche, pero bastante bien ahí ya, ¿eh? Aquí igual, bueno, dentro de lo que cabe. Vale, llegamos a esta zona, hemos recargado bastante la batería. En esas frenadas vamos a darle. Vale, suficiente. Ok. El ritmo es bueno, pero el desgaste de neumáticos en esa vuelta ha sido excesivo. Desgaste de neumáticos excesivo. Pues va a tener que ser así. Hostia. Me cago en la puta. Estoy yo tonto, ¿eh? Estoy zumbado de la cabeza. No sé por qué pensaba que estábamos en el... En el programa de estrategia de carrera, ¿eh? Se me ha ido la pinza. Se me ha ido totalmente la pinza. Bueno, vamos a intentar hacerlo. Y ya hemos ganado mucho. Vamos a intentar ser muy suave en todas estas curvas. Joder, qué despiste el mío, ¿eh? No sé por qué estaba ya pensando. Me he visto con el medio y no sé.
las ganas ya de ir a la carrera. Samuel, bueno, lo superamos bien el... Dice, ¿por qué no reinicas la sección de entrenamiento? No la reinicio porque me daba igual ya reiniciar. Bueno, supongo que para el motor no, porque es una vuelta menos, o para los neumáticos. Pero bueno, ya que he pasado por meta, o sea, me he dado cuenta justo después de pasar por meta, entonces ya, pues bueno, me da lo mismo. Damos la vuelta y ya está. Viene, a ver si me adelanta aquí. Vamos a dejar que pase. Venga, tira, hombre. Joder. Vale, bien. Ok. Objetivo cumplido. Vaya despiste ahí, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el tercer programa y pasamos a los libres 2. Quiero mirar eso de la carrera, a ver qué tiempo va a hacer a lo largo de los minutos que dura la carrera. Aquí en el libre 1 parece que se ha ido despejando un poquito, que estaba más nublo. Estamos probando la gestión del combustible, así que intenta hacer vale. Lift and coast al entrar en las curvas y no seas muy agresivo con el motor. Recuerda, debes superar el tiempo. De todas maneras, este motor no pasa nada porque como hemos puesto el viejo, este motor ya no le vamos a usar más, o sea que... Tenemos que usar, creo, 2 carreras más el que tenemos y luego ya cambiamos para las 4 últimas. Vale. Bueno, se nota que aquí va bien el coche con el motor Mercedes. Ahorrando aquí mucha gasolina. Ok. Aquí también entro un poquito pronto al vértice para dejar correr el coche. Aquí también vamos a soltar bastante. Vale. Está costando llegar al morado, pero bueno, llevamos mucho margen, podemos frenar aunque sea en recta, en la recta de meta. Vale, ahí lo tenemos, perfecto. Completadas y con muy buenos resultados. De hecho, hemos obtenido mucha información valiosa. Joder, también. Venga, hombre, que estoy retirando el coche. No le muevas, joder. Madre mía. Vamos a recordar quiénes han sido los... Ojo, Ricciardo con el Renault. Verstappen y Lewis Hamilton. Ha sido una sesión, bueno, de entrenamientos. Podemos ver ya que vamos bien en este circuito, comprobando que solamente en primer libre, ya que solemos hacer malos tiempos, ya estamos decimoquintos. También es verdad que, bueno, he hecho una vuelta en el programa que hemos hecho segundo, he hecho una vuelta, digamos, rápida, porque ahí como me he confundido. Pero vamos, yo creo que vamos a ir bien aquí, ¿eh? Vale, a ver, vamos a libres 2. Vale.
Vamos a mirar el tema de la carrera. Nublado, nublado, nublado. Tiene pinta de que no va a llover. A ver. No sale más tiempo, supongo que. Vale. Nublado toda la carrera. Ok. Pues nos vamos a librar. Y en los libres 3 se va a secar Parece la que va pista, a aunque llueva llover. un poco. Esperamos que empiece en unos 5 minutos. 5 minutos para la lluvia. Vale, va a empezar a llover aquí también. Así que vamos corriendo. Hacemos. Venga, yo creo que en 5 minutos, aunque empiece a llover, nos da tiempo. En teoría son. Darnos unas vueltas consistentes. 6 minutitos Necesitamos lo que algunos estaremos datos para dando tres elaborar vueltas, una así que bueno, estrategia de carrera en nos dará condiciones. tiempo. Y ahí ponía lluvia. A los 5 minutos no daba agua todavía. Aunque el ingeniero nos ha dicho 5 minutos. Bueno, yo creo que aquí vamos sobrados, la verdad. Si encima ahí apuro el vértice, más todavía. Vale, bien, bien. Bueno, aquí lo que puedo hacer, ya que vamos muy bien, yo creo que ahí ir con precaución, no arriesgar en exceso. Y aquí igual los pianos, tratar de no ser demasiado agresivo en esas dos curvas. Bueno. No es una chicana al uso, pero para que se entienda, curva de derecha y de izquierda. No he dado el ERS aquí. Bueno, no pasa nada. Vale, de momento vamos bien de tiempo, bueno, por encima de Vettel. Uf, cuidado en la subida, porque es la primera vez que me amaga para irseme de atrás. En este circuito, supongo que también por el setup que llevo, no sé, si llueve, se me complica mucho en ese sentido. Es lo que comentaba al principio, no le noto al coche 100% fino. Pero bueno, voy bien y voy rápido. Y ¡buah! Lo que acabo de hacer ahí, ¿me he despistado o qué? Bueno, seguimos. Bueno, ahí ese trayazo, en cuanto como te subas a ese Hay piano, pronóstico de lluvia te inminente. escupe. En unos Eso lo minutos tengo comenzará a comprobado. caer. O sea, es normal. Venga, va, vamos a seguir como íbamos, que íbamos bien. Superman 06 Twitch. Dice hola Santi, ¿te enteraste que pondrán el jefe de España en el? Superman 06 Twitch. Sí. Dice Telecinco. Sí. En abierto. Lo que no entiendo es por qué no hacen eso también con las motos. Que creo que algún año lo hicieron, pero no lo están haciendo. A ver, se supone que lo transmiten en abierto Un gran trabajo hasta porque ahora. es Tenemos un buenos datos, bien sigue de así. interés público o algo así. O sea,
Se supone por una ley que hay que los eventos que son de interés público, en este caso como se corre aquí en casa, pues hay más facilidad, ¿no? Lo pueden retransmitir, obviamente supongo que también ahí habrá tema también de, digo yo que Telecinco tendrá que pagar también por echar la carrera, ¿sabes? Entonces, si ninguna cadena al final, supongo que lo facilitarán, o sea, en plan que no sea muy caro ni nada, pero vamos, no sé muy bien cómo va el tema, pero imagino que eso, que facilitarán las cosas para que lo puedan retransmitir las cadenas que emiten en abierto. Y bueno, pero claro, luego supongo que está el tema de eso, de si ninguna, igual eso con las motos pasa eso, no lo sé, que igual ninguna lo quiere echar o algo, no sé, porque es que aquí en España en motos se ha corrido en Jerez, se corre también, bueno, hasta ahora había 4 grandes premios, ¿no? Si no me falla la memoria. Y bueno, las gotas empiezan a caer. Está el de Jerez, el de Cataluña, en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, no sé. Pues bueno, suerte que se puede ver en abierto. Además yo los domingos, más o menos a la hora de la comida, no estoy en casa. Estoy en casa de la abuela. O sea que me viene bien poder verlo en la tele. Hay días que por eso la Fórmula 1 o la veo a medias. Normalmente la veo por lo menos a medias, pero entera hay muchos días que no la puedo ver entera. Bueno, pues llueve. Dice, y en la F1 estaba Barcelona y Valencia. Sí, estaba Valencia, bueno, la mítica aquella victoria de Alonso. Estuvo Valencia representando al Gran Premio de Europa. Que el Gran Premio de Europa pues se iba cambiando, algunas veces lo cambiaban. También me acuerdo que era Nürburgring el Gran Premio de Europa. Dice, buenas, Santi. Buenas, ¿qué pasa? Vale, voy a ver. Vamos a pasar, bueno, no sé, porque es que está lloviendo ya. Me voy a retirar de la sesión y terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron. Bueno, no está mal, Russell está cerca. Pues nada, estábamos aquí comentando que eso, que el Gran Premio de España, como es por la ley esta de increíble carrera, después ves las últimas vueltas. Hostia, emoticono cara riendo. Eso es que has ganado. Yo, vamos, yo te he visto, estabas a dos y pico, tres segundos de Hamilton, ahí ha pasado algo. Ha pasado algo ahí, yo creo que igual le has ganado, ¿no? Pues luego lo he hecho un vistazo, sí. Me voy a dar prisa a ver si llego a la quali y a la carrera ya, porque de tal manera es la carrera de Legna y supongo que tendrá que hacer clasificación y eso, ¿no? Dice, no te digo nada. Me ha costado la misma vida hacer P2, jaja. Ah, bueno, entonces has acabado. Eso es que han venido por detrás, ¿eh? Te han atacado por detrás, ha habido safety car o algo, ¿eh? No sé. Se te han desgastado las blandas. A ver, pista mojada con llovizna. Me va a ir justita la cosa, sorpresa. Vale. Me va a ir justita la cosa. A ver si para de llover. Dice Spa, me pongo de pie, emoticono cara riendo. Eso es. Bueno, a ver, tenemos. Vale, tengo dos. Tengo dos, pero no quiero. Es que no he podido usar neumático en la otra sesión. A ver. Vale, tengo de sobra. Joder, qué lío con los botones, tío. Venga, vamos a hacer la de LERS y la vuelta de clasificación y nos vamos a la quali. Van a ser dos vueltecitas rápidas. Así ensayamos la quali un poco.
Se ha secado la pista más o menos ya. Vamos a ver si está seca del todo. Este programa, lo importante es la gestión del ERS. Y eso decía que estábamos hablando de la carrera de Fórmula 1 que la echan en abierto. Bueno, pero como estos últimos años la echan en abierto. Pero entonces estaba el Serrano, ¿no? Estaba el Serrano, ¿va a estar Serrano comentando la carrera? Ahí en plan, se ha enganchado, ¿o qué? Leí yo un artículo que decía que iba a estar el Serrano. No sé. ¿Te imaginas que se engancha Hamilton en la Puzolana? O aunque fuera Mazepin, dirían ahí, se ha enganchado. Ahí todas las risas, ahí. Estaría guay. Superman 06 Twitch. Dice, se ha enganchado, cara llorando de la risa. Hostia, me estaba dando cuenta ahora de que tengo que ahorrar ERS porque esta prueba es la del ERS. Vamos a ver si empieza a bajar porque está usándolo ahí en la recta. Cuando no llegue me voy a pegar un tiro en el pie. Vale, empieza ya, bueno, a bajar, a subir la barra. Vale, bien, llegamos. Y nada, en esta carrera lo vamos a tener bien para puntuar, yo creo, porque siempre se me da bien Spa y luego Monza también contra la IA. Intentaré ir calmadito. Dice, si me has hablado, no estaba. La carrera es en vivo. No. La carrera, creo que va a ser nublada toda la carrera. O sea, va a estar nublado y en principio no da agua. Ya veremos. Vale, pues superamos la vuelta. Va muy bien, P5. Como P5, pero estarán en entrenos, ¿no? ¿No empezaba a las 11, dijo? Bien hecho. Ostras. ¿Qué, está en entrenos? Dijo que tenía carrera a las 11, ¿no? Era a las 11. No me jodas, Torrente. Que quiero intentar llegar a ver el final, tío. Imagino que a las 11 empezará lo que es la carrera, entonces, ¿o qué? Igual está en la quali ya. Buah, tío, qué pena, ¿eh? Me va a ir de un pelo porque vamos a ir casi a la vez. Buah. Ojo que me salgo. Vaya inicio de vuelta, ¿eh? Vaya inicio de vuelta, menos mal que vamos bien. Ojo, tengo que cambiar el motor, ¿eh? No se me olvide que me he puesto el motor que tenía, que ya cambié y le he vuelto a poner para los entrenos. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Como siempre, la vuelta a clasificación es más difícil. Bien, buena vuelta de momento. Joder, chaval. Espérate, no quiero. Quiero ganar tiempo ahí. Bueno, no sé si he ganado tiempo o no. Bueno, el piano interior le he rozado, pero mejor ni tocarle, ¿eh? Uf. Hacemos un trompo muy sano, me llevo un disgusto ahí. Estas dos curvas, macho, se me va de atrás un poco, algunas veces. Bueno, ese sector nos va a costar un poquito, pero bueno, vamos en buen tiempo. A ver ahora el motor. Vale, va aumentando la diferencia y nos vamos ya para la quali, ¿eh? Thank you.
Venga, va. Ojo, no power. Todos los coches han cruzado. Buah, mira, mira, mira. Estos son los tres primeros. Botas, Ham. Bueno. Creo que... Superman 06 Twitch. Dice todo completado al full, pulgares hacia arriba. Sí. Como a mí me gusta. Primero el motor. Vale, eso ahí. Uf. La electrónica de control, bueno, a ver, que mantenerla. Lo malo es que se nos desgastan más los otros componentes. Bueno, vamos a aguantarla esta carrera. Y luego... Espera, la había cambiado. Ostras. Espérate que el motor 1... Uy, no contaba con eso. El motor 1, claro, lo usamos en la primera carrera. Uf. Entonces vamos a ir a algo más justo de motores, ¿eh? Bueno, es igual. No pasa nada. Si tenemos que hacer alguna carrera con una mezcla de piezas de ya más desgastado, no pasa nada. Supongo que, no sé, a lo mejor para la última carrera o... No, o en Singapur, que vamos muy bien, igual para Singapur puede ser un circuito interesante, además, que el motor no es tan importante. Yo creo que ahí lo podemos meter. Vale, sí, teníamos que meter la mejora. Esta que falló, que nos va a costar la vida porque no vamos a poder mejorar nada más. Lo bueno es que probablemente llegue. Nunca me ha fallado una pieza dos veces. Y nada, ¿sabéis lo que os digo? Que me salto la clasificación a tomar por saco. ¡Ostras, mierda! Venga, vamos a salir últimos. Podemos elegir neumático. Me veo bien para este gran premio, así que vamos a salir atrás. Igual la estoy liando gorda, pero vamos a confiar porque como no va a llover, se supone. Venga, vamos a la carrera. Es que en verdad vamos bien, ¿eh? No quiero tampoco hacer un resultado exagerado. Vamos a ver que... Bueno, yo creo que hay opción de puntos. Pero bueno, lo veremos. Y va a estar toda la carrera así, ¿eh? Para esta nueva ronda, toda la carrera así. Fórmula 1. Ayrton Senna ganó 6 veces esta carrera y en 2019 Charles Leclerc fue el primero en obtener su victoria inicial aquí desde el triunfo de Michael Schumacher. Casi 20 graditos. Y alumnos. Dice Legna está con los libres y después cuál. Vale. En acabarla. Bien, así me da tiempo. Mira, estoy ya en la carrera, me he saltado la quali. Y cómo no, Valtteri Bottas en la pole. Mira, doblete de segunda línea de Repsol Honda. Y ojito Ricciardo, que se ha conseguido meter. Mira, Russell decimocuarto, ojo. Esteban Ocon, se nota el motor aquí. Y Lozano. Ya falta poco. ¿Penalización? Para la... ¿Cómo echamos penalización? A la parrilla. ¿Qué dice ahí, penalización? Ahora que ya hemos sumado puntos, ¿penalización de qué? Tratemos de quedar entre los... No sé de qué la penalización. Salimos últimos porque no he clasificado. Dice, ostras, menuda F. No, pero salgo último porque me he saltado la clasificación, pero no porque penalice 66 puestos. El motor, he cambiado motor, piezas de motor, después de los libres 3, pero no era motor nuevo, o sea, son piezas que ya tenía, no entiendo nada, pero bueno. Bueno, gasolina lo dejamos así. Aquí vamos a ir a una parada y, bueno, ahí nos pone... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con medio... Superman 06 Twitch. Dice, técnicamente no hay nada de malo, no. Pero ahí es como que algo no cuadra, no. Ya.
Venga, empezamos con medias. Creo que, mira, todos van con blandas, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llegamos en el primer Steam. Uy, estamos cerrados aquí. Bueno, ya la hemos liado, macho. Joder. Es que siempre me pasa igual, ¿eh? En la puta salida, tío. Frenan como un kilómetro antes. Mira, mira, vamos aquí a paso de gallina. De tortuga, que diga. Bueno, en fin. Joder, ¿ahora qué me haces, tío? Me cago en 10. Viene uno por dentro. Madre mía, vaya sándwich. Ojo al sándwich. Vale, he tenido que levantar. Ojito. Bueno, vale, venga. No me ha gustado usar el flatback en la primera. Joder, en la primera. Qué mierda, ¿eh? Ahí. Bueno, ahí. Teniendo en cuenta que Raikkonen iba solo. Hostia, cuidado. He estado demasiado agresivo tirándome ahí. Joder, tío. Mira, me cago en 10. Reinicio sesión porque no quiero. Me cago en los flashbacks. Que en verdad, tío, dos flashbacks ya. La primera vuelta no puede ser. Tío, pero porque. Joder. ¿Qué? No puede ser que la IA vaya así de. Buah. Por Dios, madre mía. Venga, vamos, va, va. Bueno, ahora tenemos metritos de ventaja aquí para que no nos den por culo. Uf, vamos a relajarnos porque. Menuda F de salida. Es que van cagados, tío, míralo. No pido que vayan ultra rápido, pero joder. Ahí me he dudado entre tirarme y no tirarme. No me he tirado porque. Y aún así, mira, casi. Bueno, va, tranquilidad. Estamos el 16. Llevamos peores gomas. Cuidado que viene por dentro ahí. Se ha metido. Le vamos a aguantar, yo creo. Vaya pelea aquí. Viene en paralelo, ¿eh? Viene en paralelo porque me está estorbando Raikkonen y no puedo trazar bien. Vale, venga. Aguantamos la P16. Ojito al motor, el motor. Llego justo para la frenada, ojo. Ojo que me meto aquí. He alargado un poco la trazada, perfecto. Aguantamos ahí. A Ocon, el rival, Ocon el rival. No te me cierres ahora. Buah. Bueno, bien, está bien, ¿eh? Mientras tengamos buena batería, lo vamos a ir usando. En este inicio nos va a venir bien. Ahí, el combustible también a tope. Bueno, y lo interesante es que hemos avanzado posiciones y en, dentro de unas vueltas. Bueno, creo que el blando les va a aguantar bien porque en teoría aguantaba bien aguanta bien para una parada y además para poner medios. Pero de aquí a un rato les va a empezar a van a empezar a sufrir un poco más y nosotros vamos a tener la ventaja. Mientras estemos detrás de Ocon vamos bien porque luego tendremos el blando y tendremos opción de ataque a final de carrera. O sea que vamos bien, ¿eh? Los puntos están ahí a tiro. Parece que hemos salido bien de aquí. Batería a tope. No,
no va a ser posible. Bueno, la batería ya la he desgastado bastante. Bueno, seguimos aguantando. Ahora va a haber DRS. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche. Joder, ahí, macho, es que me los como, ¿eh? Si no tengo cuidado, me los como. Vale, aquí rebufo muy sano. Ojo ahí, que se me va el coche. Vale, DRS, soltamos. Quitamos ERS porque hay que ahorrar un poquito ahora, ¿eh? Pero bueno, bien, bien. Aguantando con el medio aquí en mitad de este pelotón. Ahora difícil adelantar porque todos tienen el DRS. Hay uno que está frenando ahí, que en parte me viene bien para luego poder atacar en el segundo stint. Circuito de pocas vueltas, circuito largo. Ahí se me ha ido un poco, he entrado tarde. Bueno. Paciencia, paciencia. Lo único que intentaremos que no perder el DRS. ¿Qué cojones, tío? ¡Ah! Pillado ese piano muy pronto. Viene. Cuidado que viene Kimi, ¿eh? Viene Kimi, quiere venganza Kimi. Vamos ahí, el ERS. Vale, no se nos tira. Nos volvemos a pegar aquí. Bien, 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 bien. Uf, lo hemos salvado, lo hemos salvado. Joder, tío. Es que me cago en 10. Qué lentitud, tío. Vale, voy a tirar de combustible porque vamos jodidos de ERS. Yo creo que el ERS igual lo uso mejor en aquí y luego en el sector 3 mejor no utilizarlo. Ojo que ya se atacan ahí. Y ahí podía haber intentado algo, ¿eh? Con otra trazada. Visto lo visto. Una pena, ¿eh? Tenía que haberme abierto por fuera. En esta curva no me está saliendo bien, ¿eh? No le estoy cogiendo el punto ahora que voy detrás de pilotos. Pero bueno, vamos a tener paciencia. Aquí es donde digo que parece que... No sé si es que llegan ya con la batería un poco más descargada o qué, pero en las otras vueltas estaba yendo yo bastante bien. Me acercaba mucho a ellos. Cuidado con DRS. Me la he jugado porque se tiraba Kimi también por dentro, pero justitos, ¿eh? Ojo, en Orrush. No, aquí no. Suelto batería porque... A ver ahora con el DRS, ¿eh? Ojo, activamos todo porque lo tenemos cerca. Ojito. Cuidado, Ocon. Madre mía, menos mal que me ha visto. Cuidado. Ojo. Ya hemos quemado casi todo el excedente de... Ojo, hemos adelantado a 3. Hostia, que se me va el coche. Se me ha ido el coche, no sé por qué, porque llevo todo activado. El ERS, la gasolina. Dios, vaya adelantamiento. Espera, ¿se puede ver? Y un poco tarde igual, ¿eh? Ah, tío, qué lástima. Vale, ese era Russell. Aquí ha pasado una cosa, y es que... he tenido la suerte de que...
He cogido tanta velocidad, iban ellos frenados pues creo que es Russell el que iba haciendo el tapón. Que he salido con mucha velocidad a la recta y justo me ha pillado que he podido adelantar a Ocon justo antes de que él pudiese o se abriese para adelantar. Y luego con el otro coche me ha pasado igual. Me ha pasado con los dos coches igual y hemos adelantado a esos dos y al que iba justo haciendo tapón. Que creo que era Russell el del tapón, ¿eh? Porque Stroll va más rápido, Ocon iba justo detrás. Lo malo que Russell ha perdido, ha perdido las posiciones, ¿eh? De una atacada, madre mía. Bueno, pues estamos el 12, ¿eh? Estamos el 12, muy buena jugada ahí. Nos ha salido perfecto. Arriesgada la jugada porque si llegan a tardar medio segundito menos en atacar, se me mueven justo delante de mis narices y había tenido que, bueno, o pegar un frenazo o me los había comido, ¿eh? Probablemente me los hubiese comido. Bueno, ahí le da algo de espacio a Stroll, que ojo que le pasa a Ocon, ¿eh? En esta curva se nota que le saco tiempo, ¿eh? Pues voy a ahorrar airs ahora que van un poco lejos. Norris por delante y Gasly. A Gasly yo creo el Ford es buena opción para ganarle. Tenemos luego el stint de ataque. Bueno, y ahora viene con el DRS y todo. Lo que pasa que hemos frenado más tarde. Le damos espacio. Pero le aguantamos ahí, le aguantamos. Bueno, vamos a intentar aguantar la posición. Porque es que luego tenemos la ventaja. Y Ocon es el rival nuestro. Pues el blando está aguantando bien de momento. Eso me viene bien a mí luego. Joder, esta curva no la estoy haciendo bien. Me adelanto con, hombre, pero ten cuidado, tío. Se pasa un poco. Bueno, no pasa nada, vamos a intentar. Buah, adelantarle ahora. Concéntrate, tenemos que seguir peleando. Este circuito es así. Ahora le podremos intentar adelantar. Aunque igual me lo reservo para la otra zona, ¿eh? Vamos a intentar ahorrar un poquito, gasto gasolina mejor. Prefiero gastar un poco de gasofa, que luego igual no me hace tanta falta. Con batería me va a sobrar luego. Vale, tenemos DRS. Ahora sí, metemos el ERS. A ver si podemos bajar rápido. Y en la subida me le como. Con un poco de suerte. Ahí he girado un pelín mal. Bueno, tanto como comérmele ya no sé, ¿eh? Parece que no. Ojo. Ojo por fuera. Me mantiene el paralelo. Ah. He tenido que ceder un poco ahí. Bueno, no pasa nada. Le mantenemos la pelea. Lo único que se me pueden estar escapando los de adelante. Un poco. Pero bueno, Ocon es nuestro rival. Estamos ya en los puntos. Ha parado algún piloto, ¿eh? No creo que ningún loco vaya a dos paradas, ¿no? Digo yo. Y cuidadito con Stroll, que el coche ese también va muy rápido. El Aston Martin. Buah, aprovechamos todo el piano. Bueno, tienen mejor coche y mejor neumático. En verdad. Estoy gastándome toda la gasolina. Buah.
Mira, mira, mira cómo están entrando ya. No creo que tarde mucho en parar Ocon. Ha entrado Stroll. Hay gente con duros, ¿eh? Pues hay gente que ha parado a lo mejor alguna vueltecilla antes y está poniendo duras directamente, ¿eh? A nosotros nos quedan unas vueltas todavía. Entramos en la vuelta 14. Uf. Bueno, bueno, buena carrera de momento, ¿eh? Se me está yendo un poquito con, pero conservamos aún el DRS. A ver si ahora en las curvas puedo acercarme. Y ahora nada, rodar con nuestro ritmo. Para cuando paremos a ver dónde salimos. Tenemos a Russell ahí cerquita también. Vale, ahora sí hemos hecho mejor la curva. Bueno, ha apretado un pelín pronto, pero... Bueno, no me gustó lo de la salida. Pero bueno, hemos reiniciado y... Y de momento sin flatback. Vale, el nivel de agarre nos está avisando, pero bueno, a ver. Viene Stroll, no, Stroll no ha parado entonces, he dicho ya antes que ha parado. No sé, me habré liado ahí con los grafismos. Quiere alargar Stroll. Ojo Stroll, todavía no entra, nos está disputando la posición. Ocon se nos va ya. George está haciendo su parada. Ocon, espera. ¿Cómo? Espera, 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 espera. Me estoy liando, ¿eh? A ver, sí, Ocon delante, vale. Joder, es que con los coches que paran en boxes empieza a cambiar ahí las posiciones y me hace la picha un lío. Vale, bien. Pues Ocon está estirando la parada a un huevo, ¿eh? Pondrá medias. Stroll también. Kimi también. Bueno, ahí Stroll que no ha querido intentarlo. Bueno, y Ocon, dos segunditos ya nos saca, ¿eh? Superman 06 Twitch. Dice hecho de menos a Antonio Lobato en el F1 2020 XT. Es que sale poco, tío. Sale poco. En el primer vídeo le pudimos ver. Pero sale poquito. Hasta que no tengamos entrevista. Bueno, vamos un poco apurados con estos coches ya. Casi que incluso, mira, que me adelante. Si puede ahora en la frenada. Le ha pillado mal sitio ahora. Pues no, no parece. Hostia, que me paso. Bueno, van a boxes todos. Por detrás viene Magnussen, creo. Vale, Magnussen, que en verdad viene cerca, ¿eh? Me está costando un poquito aguantar ya con estos neumáticos medios, pero bueno. A ver si hay suerte y luego podemos atacar. Con un poquito de suerte no hemos perdido muchas posiciones. Lo que veo que Gasly va muy escapado, ¿eh? Muchos segundos luego para recuperar con la goma blanda. Lo veo complicado. Ahora, lo que os digo es que un safety car ahora me vendría de perlas porque tendríamos un neumático mejor que el del resto y toda la parrilla de coches, todos los coches reagrupados. O sea que tendríamos una ventaja muy importante. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que tenemos hasta ahora. Hostia.
Va. Vamos bien. Voy a borrar eso aquí, ahora que no tengo nadie que me entorpezca. Vuelta rápida de Verstappen, viene con neumático duro. El coche de detrás viene con las ruedas en mejor estado que las tuyas. Vamos a vigilar sus tiempos. Bueno, no muy bien aquí esta curva. Vienen los dos. Ojo que Hamilton está al ataque de Bottas, ¿eh? Visto que Hamilton viene con ganas. Quiere remontar puntitos en el Mundial. No se lo pone nada fácil Bottas, que aquí tiene mejores habilidades en el juego. Vale, el combustible va justo donde quiero. Y bueno, creo que antes de que entremos nos van a adelantar. Tenemos que intentar hacerlo bien para que nos adelanten en una zona en la que luego podamos nosotros tener el DRS. Eso sería genial. Bueno, todas las carreras en algún momento paso a la cortacésped. Y mira, vienen ahora, ¿eh? No sería mal momento antes de meta. Pues nada. No ha tenido agallas a tirarse ahí. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte blandos. Bueno, aquí realmente vamos a... hemos perdido un poco de tiempo, pero ahora vamos a tener el DRS. Que incluso le vamos a volver a adelantar a Bottas, ojo, ahí va, cuidado. Bueno, ¿y quién dice que no le podemos adelantar a Bottas? Todavía no estamos doblados ni nada, tenemos que hacer la parada. Bueno, pues no hemos ni perdido ni ganado tiempo, yo creo. Dice bien pensando. Sí, bueno, perdí un poco de tiempo al dejarle pasar, pero luego lo he ganado con el DRS. O sea que bueno, comido por servido. No sé si habré perdido más de lo que he ganado, al revés. Dice ojo P1. Sí, bueno, P1 tengo que parar ahora, ¿eh? Ya me vienen apretando los McLaren. De hecho, no sé si lo estabas viendo, Torrente me ha... Vamos, le he dejado pasar a Bottas en la primera curva y luego con el DRS le he adelantado, macho. Dice menuda remontada, te estás pegando, macho. Sí, pero bueno, ahora cuando pare voy a estar bastante más atrás, Dice arroba y a Mugler y te das cuenta ahora, Sí, pero el ritmo no está siendo tampoco muy bueno. Ojo que viene, ¿quién viene? ¿Verstappen? Ahora me está haciendo el notas perder tiempo. A ver si me adelanta de verdad el tío, porque... Mira. Viene Bottas, Verstappen y Hamilton detrás justo, ¿eh? Verstappen adelantado a Hamilton. Ojo, Lobato se pone de pie en la cabina de retransmisión. Dice es que a Santi casi siempre lo veo por diferido, jaja. Pues tengo que parar... Es que Torrente somos unos viciados. Aquí cada uno se pone a viciarse. Mira. Ojo, Verstappen el más beneficiado, ¿eh? Verstappen que se pone primero. Ojito al dato, ¿eh? En verdad me están frenando un poco, ¿eh? Porque en vez de ir a mi ritmo estoy pendiente de ellos. Es que son tarugos hasta para adelantar, o sea, no. Con un coche mucho mejor y neumático fresco y no me adelantan
digamos, con autoridad para dejarme en paz. Dice cierto, yo creo que puedes acabar muy arriba en esta carrera, pones blandos al final. Sí, pero, sí, claro, pero mira el radar, ¿eh? Me va a costar tener que ir a tope y remontar posiciones. Pero bueno, es lo que yo quería, o sea, al final ir atacando, que es lo que me mola a mí. Dice, bueno, yo seguiré comiéndome mi bocata de salchichón con queso. Bueno. Jo, tío, venga, adelantarme aquí, macho, porque me estáis dando por culo. Nada, ¿no? Que no me adelanta, ¿eh? Venga, hombre, pasa. Y viene Hamilton también. Pues nada, otra vueltecita. Me están frenando, en verdad, porque voy en paralelo. Si es que el Notas, tío, no me adelanta, tío. ¿Ves? Si no le dejo pasar bien, no me adelanta. Qué tío, macho. Menos mal que vamos a parar ya. Y Verstappen, que puede ganar la carrera, ojo. Y Hamilton no tiene huevos a adelantar a Bottas porque tiene DRS conmigo. Pues nada, oye. Nada, tío, pero... Uy, uy, uy. Se me iba de atrás. Vamos a ver en qué... Mira, posición estimada 16º me da. Cuando salgamos de boxes voy a salir 16º. No sé yo si vamos a poder puntuar al final, ¿eh? Pero bueno, está bien, o sea... Está bien, no está mal. De tal manera vamos a tener blandos que eso nos va a venir genial. Pero ahora ruedo lento. Sí, pero bueno, ahora es que ahora estoy rodando muy lento, mira. ¿Ves los neumáticos cómo van? Pues claro, es que... Tengo los neumáticos, tío. Mira, 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 mira cómo los tengo. Madre mía, chaval, cómo tengo los neumáticos. Ojito. Y estoy aguantando a los McLaren, tío. Dice Dios, qué locura. Bueno. Y se pueden llevar peor, pero van muy mal, en verdad, ¿eh? Ostras, pues el blando. El blando, ¿cuántas vueltas voy a tener? 8 vueltas. Bueno, no está mal. Bueno, estoy usando el ERS a tope ya. Me he quedado sin ERS, básicamente. No, ahora no me adelantas porque no me da la gana, tío. Dice 8 vueltas te aguantan, creo. Sí, aguantarme, sí. Joder, ahí. Vale, entramos. Vamos a salir. No sé, igual Russell. Igual con Russell, a ver. Uf, qué mal lo veo esto, Salimos muy atrás. Dice a tope con esas gomas anti-teusicus. ¿Qué hace? ¿Me cambia el alerón? ¿Qué cojones? No, tío. Venga, hombre, no me jodas. Ahora no puedo decirle... No me jodas, tío, me cambia... ¿Pero qué alerón? ¿Tengo roto el alerón, tío? Ah, tío, le tengo... Lo iba a decir, lo de quitar reparación automática. Pero si ni me he enterado, ¿cuándo le he roto? ¿Cuándo he roto alerón? Bueno, espérate que... Bueno, vamos a intentar... ¿Cuándo he roto alerón, tío? Venga, vamos a por Magnussen. Estamos 18º. Joder, tío. Buah, tío, no hacemos nada en esta carrera. Sí, tío, pero es que ni me entera. O sea, ¿cuándo cojones he dañado el alerón? Venga, chavales, un safety car ahora. Un safety car que me los meriendo. Bueno, vamos a intentar hacer la remontada del siglo. Está la cosa chunga, pero... Oh, me ha jodido eso, Dice, a mí me pasó una vez eso que te acaba de pasar. Igual lo has tocado al inicio o algo, ni te diste cuenta. Superman 06 Twitch. Dice, yo también pienso que es una frutada extra. Sí, ahora le adelanto aquí. Dice, esos siempre son bugs. A este me le meriendo ya. Mira, mira, mira. Bueno, voy a esperar aquí a la zona.
Joder, tío. ¿Cómo sabía que iba a hacer eso, eh? El guarro de Magnussen. A ver, en verdad... Es como que no me ha visto, ¿sabes? Porque solo tengo metida la puntita. Y con la puntita ya sabes. Bueno, voy a repetir aquí. Porque es que si no... Vaya F total, entonces, ya. Venga, otro trozo roto. Me cago en la puta de oro. Me cago en tu padre, tío, Magnussen. Magnussen, guarro, cabrón. ¡Ojo! Espérate que casi, digo, le empotro ahí y provoco un safety car. No podremos rodar con esta mezcla de combustible durante mucho tiempo. Ya me ha calentado, tío, me ha calentado y he vuelto a joder el alerón. Nada, vamos a terminar así la carrera, ya está. Con el alerón jodido, macho, me cago en 10. Vaya puta mierda. Y voy con el ERS activado, buah. Ya me he desconcentrado, tío. Bueno, a ver, vamos a pensar con frialdad. Tenemos a Russell ahí cerca. Mira que viene otra vez el guarro. A ver. Joder. En verdad... Superman 06. Dice, ojalá él le caiga un rayo por cochino XDXDXDDD. Y ambiente. Dice Santi, quedan 6 vueltas y llevas blandas, puedes intentarlo. A ver, en verdad ahí no dice, sé. A ver si se un safety. Magnussen ni me ha visto porque solo tenía metido la puntita, entonces esas cosas las debería yo de tener en cuenta y tener cuidado porque sabiendo lo que hace la IA, lo que pasa que ahora voy con el alerón jodido y si es que luego me meto en líos yo solo también, ¿eh? Tengo que aprender porque aquí por ejemplo en vez de irme por fuera, como sé que normalmente dejan algo de espacio en el interior, me he querido meter por dentro y es que al final me acabo liando yo solo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? También me la he jugado sin hacer clasificación. También es verdad. Pero bueno, yo creo que si hubiesen ido las cosas normal, que no me hubiesen cambiado el Aeron y no hubiese liado aquí el lío que se ha liado, estaría pues por delante de Kimi seguro. Luego no sé si me pudiese haber enganchado allí a... Veo que va, no sé si es Kvyat y un Aston Martin ahí por ahí más adelante. Igual con esos dos estaba peleando. Pero joder, iba muy bien al principio peleando ahí con los... con el Ocon y toda esta gente. Se me ha venido abajo la carrera. Pero bueno, tranquilos. Unas 5 vueltas de combustible. Tranquilos que en Monza haré la clasificación y se puede venir mañana, imagino. Se puede venir gran premio grande ahí, ¿eh? Me gustaría llegar a Russell, pero lo veo jodido porque el coche no gira perfecto. Joder, macho. Me viene el Magnussen todo el rato detrás. Verás tú, como me venga el Magnussen a tocar los huevos, aún le estampo para que salga el safety car. Que ya no tengo ritmo, tío. Qué lástima de neumático, porque no lo puedo aprovechar, ¿eh? Dice, deja que te adelante y lo empotra. Si no, queréis salseo, ¿eh? El coche de delante nos lleva unos 3 segundos. No sé. Joder, tío, qué putada. Bueno, oye, todas las carreras no van a salir bien. Hemos tenido una mala, digamos, entre comillas, que fue la de Gran Bretaña. Dentro de lo malo fue bien, ¿eh? Lo que pasa que ahí de por sí no íbamos muy rápidos. Y luego esta. Pero bueno, hemos tenido ahí España muy buena, en Austria también.
Espero que a Legna le esté yendo mejor. Pero bueno, al final la reflexión que tengo que hacer es que me meto yo solo en esos líos también, ¿sabes? Dice en un día P4, no te olvides. Ostras, sí, es verdad, el otro día, joder. Ah, tío, se me escapó el podio, qué putada. A ver, es que no tenemos coche, en verdad. Pero ahí se me escapó a mí el podio porque es un circuito que podría haber aguantado la posición. Y la lié. Qué mal, ¿eh? Estoy desconcentrado ya. Si me concentrara bien, aún así creo que cogía a Russell. Dice, pero ¿cómo te adelanto? Es una pregunta, a ver. Sí, pues... Joder, es que como me pongo a hacer memoria ahora, me voy a despistar más todavía. No sé, Ah, sí, fue en la... Joder, en la subida, macho. En la subida del sector 2 se me tiró como una exhalación por fuera. Nah, tío, voy desconcentrado ya. Se me tiró el cabrón del Verstappen, creo que fue. Buah, lo hizo muy bien. Pero porque salí mal de la zona del primer sector, las curvas no las tracé bien. Salió más rápido él a la zona de subida y en la curva de izquierdas me metió el coche por fuera como una exhalación el tío. Me adelantó casi prácticamente el coche entero y yo ahí por dentro no pude hacer mucho porque si no me iba a llevar... Joder, me iba a llevar puesto, así que... Ojo Magnussen. Ojo Magnussen que viene. Ojo, cuidado que se la pega. A ver, Magnussen. ¡Oh, Magnussen! No, ¿qué ha pasado? ¡Hostia! Espera. Tío, pero no me rompas el alerón, cabrón. ¡Oh! Se siente Magnussen. Habrá safety car, ¿no? Coche de seguridad. Pero no me adelantéis, cabrones. Coche de seguridad. Mala suerte, Magnussen. Bueno, sabéis que tampoco vamos a hacer ya mucho, ¿eh? Mira cómo va el alerón. ¡Uf! Superman 06 dice que sigue con vida cara enfadada. Nah, pero el safety car ya, mira, va a salir ahora y se va a ir en la vuelta. En la vuelta final ya, o sea, ¿sabes? No va a dar tiempo a nada. Pero bueno, mira, a Magnussen por lo menos le hemos jodido. Es verdad que sigue. Pero entonces, ¿quién ha abandonado? O sea, ¿quién ha. Magnussen sigue en pista, es verdad? No sé. Safety car, ¿por qué? Bueno, vamos a parar. Ya de perdidos al río. Una carrera malísima esta. Que nos pongan un blando, nos cambian alerón. Mira, Magnussen entra, o sea que... ¡Ojo! Con un poco de... 06 Twitch. Dice es un bug XD, a mí también me pasaba en el F1 2019. A ver si salimos delante. Sí, porque tienen que cambiarle a él también. Le falta el alerón. Madre mía, le hemos empotrado ahí. Bueno... Como me lo estabais pidiendo un poco por las risas, le he estampado ahí. Tenía que haberlo hecho antes, en verdad, Pero bueno, es lo que digo, tampoco. ¡Ojo! Madre mía, Giovinazzi en medio de la pista se ha quedado. A ver. Vamos a ahorrar combustible, que vamos mal. Espérate, porque igual tenemos la última vuelta para atacar, Mira Giovinazzi dónde está. Mira dónde está. Ojito que... aunque no hubiésemos empotrado a Magnussen, igual había safety car de todas maneras, No, mijo. Superman 06. Dice hoy es el día del opuesto XD.
Espera, que se va en esta vuelta, que se va en esta vuelta, ojo, madre mía, hay que ir a tope. Me la va a liar el safety car, verás tú. ¿Por qué no me deja ir más rápido, cabrón? No puedo acelerar, tío, más, me cago en 10. Dejarme acelerar, cabrón, es que no llego. Me cago en la puta. Yo creo que es porque me monto por los pianos. Buah, tío, no, no. Vaya F, vaya F. Joder, tío, se frena el coche ahí, Pero, ¿sabes qué pasa? Que se me frena prácticamente antes de entrar al piano, se frena ya. Buah, tío, vaya, me cago en Dios, vaya mierda. Vaya mierda, ojalá os estampéis. Buah, tío, qué mierda, tío. Podía haber aguantado una vuelta más el safety car, ¿no? No me jodas. Nos quedan dos vueltas de combustible. ¡Buah! ¡Qué cagada, tú! ¿Dónde se ha visto eso, tío? Que el safety car esté una vuelta solo. Y encima con el Giovinazzi allí aparcado, ¿eh? Dice por lo menos que vengaste de Magnussen. Sí, bueno. Lo que pasa que me va a costar... Me van a costar dinero los daños. Bueno... Aquí no sé. Porque en el modo este, como no es el My Team. Vaya puta mierda, match. Joder. Vaya carrera de mierda al final, Además, la carrera que más he usado el flatback. Pero bueno, ya por la tontería. Bueno, ahí el karma me la ha devuelto, ¿sabes? Es que si llega a aguantar una vuelta el safety car, en la última vuelta me los meriendo. Me meriendo, bueno, al Russell, a Grosjean y al Raikkonen, seguro. Luego ya habría que ver. Bueno, en una vuelta es complicado. Habría que ver si en verdad los adelantaba o no. Joder, macho. Puta mierda. Espérate que aún viene Magnussen, Espérate que aún viene Magnussen. Pues nada. Mañana nos olvidaremos de esta carrera y... Tenemos daños en el alerón delantero, pero no suficientes para justificar una parada en las vueltas que quedan. Silenciar al ingeniero. Entendido. Superman 06 Twitch. Dice quiere más exit. Pues sí, eso parece. Nada, no pasa nada. Ahí es lo que venía avisando. Ese piano, como pilles un poquito el piano, te vas a la mierda. Pero bueno. Ay, pues nada. Una vueltecita queda. Quiere más, Joder. Tío, lo que me ha jodido ha sido el safety car, que no haya estado una vuelta más. Porque me había venido muy bien. Parada, cambiamos alerón. Estaba todo perfecto, Bueno, vamos a terminar y ya está. Y ya digo, mañana en Monza... Vamos, creo yo que mañana haga carrera. Mañana en Monza... Bueno, ya veremos, No quiero decir nada, pero... Se puede venir carrera importante. Buen resultado ahí, casi seguro. Bueno, y en Singapur no descartemos nada tampoco, Porque en Singapur... Es el circuito en el que voy... Mejor que bien, o sea... Pues nada, Magnussen, ¿quieres más? Verás, verás tú. Verás tú cómo la tenemos, No sé, pero por delante de mí no quedas, Ojo, me da ahí un golpe. ¿Dónde vas tú, pegando golpes? Verás tú la que te voy a endiñar. Creo que llevaba el combustible ahorrando, por cierto. Mira. Mira aquí como vengo. No me gira el coche más. Ojito ahí.
Y ahí está. Bueno, Magnussen se nota que se ha picado, que le ganamos el duelo. El duelo anterior, ahora estamos en duelo con Ocon. Pero se nota que le ha molestado eso y quería hoy leña, ¿eh? Bueno. Bueno, gana Verstappen al final. Le hicimos un gran favor, en verdad. Y no sé Hamilton cómo habrá quedado, no me he ido fijando mucho. No sé si habrá quedado por delante de Bottas o no. Imagino que no, pero no lo sé. A ver, ¿quién estaba? A la izquierda estaba Hamilton, ¿no? Los pilotos se dirigen al podio en este mismo momento. Pues mira, al final sí, Hamilton segundo y Bottas tercero, ¿eh? Buah, vaya carrera, macho. Para olvidar, ¿eh? Enhorabuena a todo el equipo. Nada, cometiendo errores, no sé, ahí tenía que haber... Tengo que ir más calmado en esas acciones, que aunque vaya con el coche más rápido y podamos meter un poco el morro, es mejor no... Hay que levantar un poco ahí, porque es que... Vamos a repasar cómo ha quedado. A ver, si hubiese sido medio coche, hubiese sido culpa de Magnussen. Pero bueno, metí solo la punta y el tío no, ahí no me ve. Entonces, bueno, un gran error ahí. Porque mira, yo creo que podríamos haber quedado igual decimoterceros, por cómo iba la situación, atacando con los blandos. Yo creo que sí. Pero bueno, y la estrategia, bueno, igual el tema de atacar al final igual no sale rentable, porque con el medio he rodado muy lento. Teníamos que rodar muchas vueltas con el medio, se desgastaba bastante. No pensé que se iba a desgastar tanto el medio, y yo creo que eso es lo que nos hizo perder al final mucho tiempo, en el primer stint. Siempre es mejor, pues, poner las blandas al principio y Superman 06 y luego aguantar el marea. Dice, estaría bien que en vez de los pilotos de la temporada 2020 que estuvieran otros pilotos, como por ejemplo Alonso en Renault, Kubica en BMW, Russell en Mercedes, sí. etc. Sí, lo que pasa que el tema de los pilotos no lo quisimos tocar porque ya nos costaba cambiar los nombres de los equipos, y creo que los pilotos es más chungo todavía. Porque los nombres de los equipos los cambié con Cheat Engine, y... Mira, este adelantamiento ha sido la hostia. Me zumbo a uno, me zumbo al otro. Ah, no, pues era el Aston Martin el que iba adelante. Russell era el que iba segundo de esa cola. Madre mía, aquí se me cruza el coche. Pero ha sido increíble ahí el adelantamiento, ¿eh? Y aquí por fuera, ¿cómo lo hemos ahí adelantado a Ocon? Bueno, hemos mantenido y aquí he tenido que levantar un poco. La verdad es que hemos tenido ahí unas peleas muy buenas, ¿eh? Pero bueno, es lo que digo, al final creo que era mejor el blando al principio y luego con el medio, aunque hubiésemos tenido problemas al final. Pero bueno, hubiésemos podido aguantar como hemos estado aguantando en el primer stint. Lo que pasa que el primer stint, claro, los de detrás se van acercando. A ver aquí qué ha pasado, porque a veces me pasa que aquí, por ejemplo, hemos roto alerón, pero me salta la duda de si es culpa de que a veces ellos hacen movimientos raros. Y aquí en verdad no lo hice mal, yo me iba como para el exterior, pero Magnussen cambió de trazada, ¿no? Se fue a cubrir la otra zona, ahí está yéndose a cubrir el exterior, me voy yo para adentro y en el último momento me gira el cabrón. Es que no sé si lo habéis visto, a ver, no se puede cambiar. Eso lo hacen mucho, yo creo, ¿eh? A ver cómo tiene el volante. Mira, las ruedas, o sea, es que es poco, ¿eh? Es poquito, pero van las ruedas giradas hacia la derecha. Bueno, no sé, porque estamos llegando a la frenada. Pero yo lo que digo es que hay un punto en el que la IA hace un movimiento que cuando ve que te tiras adentro, hace como un poco de giro. Y eso voy a tener que tener cuidado. Es que si hubiera otra cámara... Pero mira, aquí Magnussen va hacia la izquierda. Y aquí cambia la trazada, porque mira, ahí parece que gira el coche al revés. Aquí justo, mira, se ve en el cartel como... Ahí empieza a hacer el giro.
creo yo. Míralo, se nota como el coche va hacia la derecha un poco. Míralo, se está cruzando. Y aunque es poco, lo justo para que yo calculo mal y me pego y le reviento. Tengo que tener cuidado con eso y cuando ataque ser más contundente y abrirme más, ¿eh? Porque si no me va a pasar más veces que aunque la IA esté un poco... esté un poquito cabrón ahí. Joder, vaya. Aunque la IA sea un poco cabrona, al final tengo que gestionarlo yo. Me he quedado sin alerón, pero sin nada, ¿eh? O sea, llevaba lo opuesto, nada más el frontal, nada más, ¿eh? Bueno, nada. Vamos a ver las clasificaciones y lo dejamos ya. Voy a ver si es la carrera de Legna. Le voy a hacer un host. Vale. 28 puntos, ¿eh? Estamos bien clasificados de todas maneras. Bottas, líder a 19, Hamilton. Verstappen a 94, se pone tercero, adelanta a los Ferrari. Y en constructores vamos bien, vamos por delante de Ford. Objetivo ganar a Lambo y a Renault quizá, no sé, será muy complicado a Renault, creo yo. McLaren, Mercedes primero. La duda es si Honda va a poder remontar para ganar el subcampeonato o no. Bueno, Aston Martin bastante bien, ¿eh? Vale, vamos para el menú. Y al final esta ha sido la peor carrera de todas, ¿eh? Joder. Hoy no ha sido tu mejor día. Cuéntanos qué es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Nada, que el Magnussen me la ha liado. ¿Quién tuvo la culpa? Eso, tiene que quitarse en medio. Tío, cuando va más lento... no me jodas, tío, que va súper lento. ¿Tienes algo que decir? No, porque lo que tengo que decir no está en las respuestas, así que... ¿Algunas veces en la pista? ¿Has tenido problemas con el agarre? Que no, tía, que me dejes. He oído rumores de que estás interesado en cambiarte a otro. Que no, tía, que vamos a ganar con BMW, coño. Bueno. Venga, a ver si toma al menos el sol. Bueno, vamos a dejarlo ya, sí. Mira, Ocon nos saca ventaja. Uf, se complica el duelo con Ocon. Bueno, en Monza y en Singapur lo podemos revertir un poco, ¿eh? Vale, subimos un poco de nivel. Vale, ¿qué más? Vale, venga, a ver si llegan las piezas, tío, que... Vale, bien, bien, bien. El cableado... ¡Joder, tío! ¡Ah, tío! Me está fallando ahora todas las mejoras, ¿eh? ¡Ojo, ojo, Ford! ¡Ojo, Ford, que ha mejorado un huevo, ¿eh? Adelanta a Renault y a Lambo. Ojito Ford, mira qué subidón ha pegado en las dos últimas carreras, ¿eh? Se estaban guardando algo, ¿eh? ¡Uf! Madre mía. Y nos están fallando las mejoras, ¿eh? No puede ser esto. Vamos a... creo que lo podemos poner 400, vale. Nos da justo, espera, nos llega para Singapur, bien. En Singapur, en Monza y en Singapur tenemos que hacer buenos resultados, ¿eh? Bueno, somos el tercer peor coche ahora, ¿eh? Está bien que estamos ya cerquita de esa zona media, que es lo que quiero conseguir a final de temporada. Y a ver si cuando empecemos la siguiente, en las primeras carreras cogemos a Ferrari y a Aston Martin, más o menos, para ya poder mirar a los primeros de la clasificación. Vamos a intentar ganar el año que viene el campeonato. Y bueno, lo vamos dejando... voy a poner esto y lo demás se queda como está. Y eso, pues aquí lo dejamos para, supongo que mañana, chavales. Gracias por estar ahí. Y nada, me voy corriendo a ver. Igual está terminando ya, joder. A ver. Superman 06 Twitch dice buenas noches. Venga, chavales. De todas maneras voy a hacer a host por si es... voy a hacer host a Legna, no sé si eso me interesa. Ahí va, ahí va. Vale, eso es el problema.
Venga, nos vamos viendo, chavales. Hasta luego. Ah, le queda todavía carrera. Hasta la ya tocando las narices. Aquí.